Muy buenas noches, son las 19 horas y le presentamos ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena y la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, encabezaron la inauguración de la sexta Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la que Tlaxcala es sede. La ceremonia virtual, Marco Mena explicó que el trabajo coordinado con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha sido esencial para reformar leyes al respecto en el estado que permitan mayor agilidad y eficacia en la defensa de los derechos de este sector de la población. Destacó que el resultado de las modificaciones a la ley local en la materia y a la forma de organización de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, en este momento existe el menor número de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo institucional del gobierno del estado en la historia de Tlaxcala. La Coordinación General de Ecología exhortó a los conductores de automóviles que visiten otras entidades revisar las restricciones de movilidad con las que cuentan a fin de evitar multas. Se recomienda que en caso de revisión por parte de oficiales de tránsito, es importante solicitar reglamentos correspondientes. Finalmente, también es importante conocer que si un automóvil cuenta con un holograma vigente, podrá circular a cualquier hora del día. En sed de sus primeros 4 puntos como visitante, Coyotes de Tlaxcala visitará a Club Celaya este martes 17 de agosto, partido de la fecha 4 de la Liga de Expansión MX. El encuentro será en la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés a las 9 de la noche. En el país, después de que México reportó más de 22.000 contagios de COVID-19 por 4 días consecutivos, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 9.295 personas contagiadas del virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, el acumulado de casos ascendió a 3.101.266. Los fallecimientos se elevaron a 248.380 por la ocurrencia de 213 decesos. En camas con ventilador, la ocupación nacional hospitalaria se ubicó en 47% y en camas generales se mantuvo en 54%. La curva epidémica se reportó en un menos de 2%, por lo cual existen 147.704 casos activos, de los cuales la mayoría se concentran en la Ciudad de México, que acumula 34.824 nuevos contagios. ConstituBot es un inédito chat inteligente que, impulsado por las universidades de Chile y Católica, busca conectar y generar instancias de participación ciudadana durante el proceso constituyente que vive Chile. La herramienta nació tras los hallazgos que detectó Tenemos que hablar de Chile, una plataforma que lideran ambas casas de estudios y que en 2020 celebró más de 4.000 horas de videollamadas en las que participaron más de 100.000 ciudadanos de los 346 comunas de la Nación Austral y que sirvieron para sistematizar el novedoso chat. Hasta aquí con la información, lo esperamos en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. Que tengan una excelente noche.